bien de la vacuna. Gracias. Aquí agarramos, mamita. Uy, qué padre. Bueno, aquí agarramos, mamita. A ver. Dolor. ¿Ya? Dolor, inflamación es un poquito nada más. ¿Sí? ¿Es qué? Dolor, inflamación, un poquito. Sí. 72 horas nada más sin comer mariscos y sin nada de alcohol. ¿Sí? 72 horas no marisco, no alcohol. Claro. Marisco, ¿cómo quiere? El alcohol no vamos a sufrir. No bueno, te creas. ¿Alguna duda, mami? No, ninguna. Eres bueno, un encanto. Mil gracias, qué linda. Hombre. Dios te bendiga. Mucho. Vamos a pasar 10 minutos en observación. Ok, sí. ¿Me paso para ahí? No, mira, ¿a de qué lado? ¿A qué lado? Ah, ok, qué linda. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, gracias, Isabel. Cruz Roja para los casos de emergencia saliendo del área de observación. Una maravilla. La verdad, feliz. Muy feliz con haberme vacunado ya. Es un privilegio. En realidad, me gusta haberme vacunado en mi país y sin juicios para quienes se vacunaron en Estados Unidos, claro que no. Pero me siento muy orgullosa de que a pesar de todas las dificultades, de que dejaron de mandar las vacunas comprometidas de Pfizer por las razones que conocemos, de que se tuvo que ampliar, se tuvieron que ampliar las instalaciones en Alemania. Finalmente me tocó la Pfizer y está extremadamente bien organizado, ha sido rapidísimo. Yo creo que llegué. En 3 minutos me dejan irme porque se van a completar los 15 minutos de observación. Pero llegué hace 20 minutos, 5 minutos para entrar y que me vacunara, no más tiempo y los 15 de observación. Una maravilla. Sé de casos que se fueron a vacunar a Estados Unidos con todo tipo de historias, unas de éxito y otras truncadas, pero con un esfuerzo enorme, créanme. Me siento muy bendecida, muy afortunada. Y ojalá y lleguen las vacunas a todos lados. Me da mucho gusto que, aunque considero que era importante, sigo considerando que comenzáramos por las ciudades, pues sí me da mucha satisfacción que se haya comenzado también por comunidades remotas y abandonadas donde no hay servicios de salud.